Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Space, bienvenidos al nuevo vídeo de Genshin Impact, bienvenidos al vídeo donde vamos a hacer un pequeño repaso al pase de batalla, sería la parte 2, lo que no te cuentan del pase de batalla. Ya sabéis que subimos un vídeo en el cual algunos usuarios, que lo entiendo perfectamente, estabais en desacuerdo con respecto a mi punto de vista. Bueno, pues hoy en este vídeo simplemente voy a hacer un pequeño recap de mi cuenta, que también lo estaban pidiendo algunos otros usuarios, también en los directos de Twitch. Pero bueno, básicamente vamos a ver cómo he llegado al nivel que he llegado del rango de aventura sin comprar el pase de batalla, totalmente free to play, y el por qué me mantengo todavía en el que el pase de batalla no recomiendo comprarlo para aquellos free to play. Si se pueden ahorrar unos dinerillos, ¿vale? Unos euros, simple y llanamente por eso. Obviamente, si tú eres un jugador que vas a subirte más de 4 personajes, más de 6 en la primera o las dos primeras semanas de juego, pues obviamente el pase de batalla es perfecto para ti. De hecho, no te estoy diciendo que el pase de batalla sea malo, te estoy diciendo que el pase de batalla no ofrece lo que debería de ofrecer por 11 pavos, ¿vale? Y esto quiero dejarlo muy claro, no te ofrece cosmético, no te ofrece armas singulares, aparte de una que te dan y poco más, no te está ofreciendo nada del otro mundo, todo lo que hay es farmeable, absolutamente todo lo que te da el pase de batalla, a excepción del arma, es farmeable. Los deseos con protogemas, las protogemas, el oro, los materiales de mejora, los libros. Entonces, ya digo, yo actualmente en el rango de aventura casi 38, porque estoy dedicándole muchísimo tiempo a Azur Lane, más que a Genshin Impact, pero bueno. Que veáis que todos mis personajes, prácticamente los que quiero tener subidos para pasarme el Abyss, pues sencillamente los tengo a nivel 70, con sus armas incluso de 3 estrellas, para que veáis que no hace falta ponerle de 4, las tengo subidas también al 70, ¿vale? Son armas que tienes que buscarle el stat básico, más el substat también que te dé un muy buen substat, ¿vale? O sea, ataque porcentual, probabilidad de crítico, daño crítico, lo que tú quieras, depende del personaje, ¿vale? Aquí no voy a entrar. Pero bueno, haciendo un pequeño recap de la cuenta, estas son las cosas que yo tengo, personajes de nivel 70, 70, 70, y a partir de aquí, todos son 50, 50 y poco, para hacer combo elemental, Jin que me salió la semana pasada, que la he cambiado por mi Noel, para hacer la función de tanque y tener doble combo de viento, junto con lo que sería Sakarosa, que me estoy pasando el Abyss gracias a estos tres personajes, y fijaros, ¿vale? Lo estoy llevando en el Abyss a estos niveles, incluso con unos stats que son mediocres, simple y llanamente por el combo elemental que estoy haciendo con la pasiva de Sakarosa, la de la de Jin, lo que puede ser Fischl de lo que sería support. Entonces ya digo, a mí el pase de batalla no me está haciendo falta, no sé por qué a mucha gente le molestó en ese vídeo, bueno, no mucha, una pequeña parte le molestó que yo dijese que me sobraba mora o que me sobraban cosas cuando perfectamente lo puedo enseñar y no tengo problema, vamos. Y bueno, lo vamos a ir al inventario y como veis actualmente tengo más de 500.000 de mora. Fácilmente si me quiero subir todos los personajes se me va en una sentada, por eso mismo entiendo que mucha gente quiera comprar el pase de batalla, no lo critico, simplemente digo que se puede farmear todo free to play y se pueden ahorrar uno de ellos algunos, pues oye, qué mejor, ¿no? Y en el tema de libros más de lo mismo, o sea, yo de libros estoy bastante bien, yo tengo 70 de estos, tengo 91, tengo 147 y no estoy utilizando la forja, quiero decir, no estoy utilizando el evento para conseguir estos libros con resina ni nada del estilo. Y me siguen sobrando, entonces no sé muy bien cómo está haciendo cierta parte de la comunidad su gestión de recursos, pero sinceramente creo que hay un problema muy, muy gordo en el tema de que todo el mundo se sube todo, ¿no? Entonces, claro, es normal. Y bueno, el Abyss, me estáis preguntando que si me consigo pasar el Abyss sin comprar el pase de batalla y sin subir todos los héroes, pues bueno, pues sí, me lo estoy consiguiendo pasar. De hecho, voy por el 7, aunque no tenga los desafíos, obviamente, porque me falta conseguir todavía armamento y mejorarlo y subirlo, pero voy con cabeza y me lo puedo pasar si utilizo un buen combo elemental, si utilizo el equipamiento o el equipo ideal para depende de cada uno de los Abyss, en fin. ¿Se puede pasar? Sí, sí que se puede pasar. Y no tengo más de 3 héroes al 70, y de hecho mi Fischl tampoco tiene el arma al 70, es decir, a partir de aquí todas las armas las tengo al 60, incluso menos, ¿vale? Bueno, ya cada uno imagino que gestionará su cuenta como quiera y demás, ¿no? Eso sí, con el tema de las misiones que han metido de la forja, ¿vale? Las misiones nuevas que han metido de la forja, que están por aquí las de evento, pues ahora es muchísimo más fácil subir el tema de lo que sería el pase de batalla, ¿vale? Anteriormente, pues sí que es cierto que íbamos como muy apretados, ¿no? No nos da tiempo, a no ser por uno o dos días, no nos daba tiempo y demás, sin completar la misión esa de resina. Pero bueno, también han anunciado un nuevo login donde nos van a dar un poquito de resina que se ha liqueado y demás, así que bastante bien, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, lo dicho, yo no he comprado el pase de batalla y me va bastante bien, actualmente de nivel 28, pero no estoy necesitando recursos para mejorar armas, no estoy necesitando libros, ni mora extra, básicamente porque no me estoy subiendo todo de golpe, porque no hace falta subirlo todo de golpe. Imaginad que nos meten en un gacha, ¿vale? Imaginad que nos meten en un cualquier gacha, imagino que habréis jugado un montón de gachas, imaginad que
pues por lo que sea, ¿vale? Por lo que sea, os meten un pase de batalla en el que solamente os dan moneda del juego, ¿vale? Para mejorar héroes o para mejorar armamento. Por ejemplo, imaginad un pase del Epic 7 donde solamente te diesen oro. Sería un poco ridículo, ¿no? Solamente te diesen oro y 4 megafantasmas para subirte algún héroe. Yo creo que este pase de batalla no te incluye nada único, no te incluye skins que tú digas, ¡buah, me merece la pena, es único! Solo me lo van a dar en el pase de batalla esto, ¿vale? Pero es que todo lo que hay en el pase de batalla lo puedes farmear a excepción de esto de aquí. O sea, todo lo demás lo puedes farmear, ¿vale? Y que no te digan que la semana que viene o el mes que viene te metan las armas que están dando en este cofre en la tienda de lo que serían los fragmentitos de los pulls. Entonces ya digo, yo este pase me mantengo firme, quiero decir, yo no gastaría 11 pavos por lo que me está ofreciendo, a no ser que me vaya a subir en una o dos semanas, entonces sí lo entendería y totalmente respetable, y más si quieres apoyar a la compañía, lo veo lógico, yo lo he hecho en otros juegos, incluso aunque pase no me pareciese lo mejor del mundo, pero bueno, conociendo Honkai Impact, sé perfectamente que van a llegar mejores pases de batalla, esto no es la primera vez que lo hace mi joyo. Y lo ha vuelto a repetir, y es normal, es el comienzo del juego, es normal que te meta este pase de batalla, ¿vale? Simple y llanamente creo que se ha descontextualizado algunas cosas del anterior vídeo y que mucha gente no ha entendido mi punto de vista, ¿vale? Mi punto de vista simplemente para aquellos que pues no les sobran esos 11 eurillos, ¿vale? Pues que se lo puedan ahorrar. Porque creo que, joder, son 11 pavos y que tiene uno que mirar bien si lo va a poder farmear en un mes o si lo va a poder farmear en dos meses, los mismos recursos y ahorrarse esos 11 euros, ¿vale? Siendo free to play. Entonces, bueno. Como digo, si os sobra o falta mona o lo que sea, pues sencillamente os venís al Abyss, lo hacéis, os van a dar mona los primeros niveles. Y si no, pues tenéis aquí unas flores muy ricas que de vez en cuando a nivel 4 de mundo, pues 20 de resina no te hace daño. Sencillamente vienes aquí y te dan 44k de mona. Luego también está el tema de las expediciones, que yo por ejemplo en el gremio normalmente me meto expediciones de 20 horas o de 12 y ahí me están dando 2.500 o 5.000 de mora. Entonces si hago 3 expediciones de estas, pues sencillamente me estoy hinchando a conseguir un poquito más de mora. Luego también tenéis el tema de las tiendas, estas tiendas de aquí, que os venís aquí, os metéis en lo que sería escoger artículo y con esta moneda que os va a sobrar, pues yo qué sé, también tenéis un montón de mora, ¿no? Por ejemplo, voy a coger aquí un poquito, oye, pues otras 20k de mora. Y siempre te va a sobrar un poquito, ¿vale? Siempre, como digo, te va a sobrar un poquito. Pero bueno, ya por último, con el tema del pase de batalla, también tenéis estas cajitas que las podéis abrir, os dan cositas. En fin, tenéis un montón de formas de farmear. El tema está en si tú realmente quieres subirte tu cuenta en dos semanas o quieres subírtela en un mes o dos meses, todos los personajes. Eso ya depende de ti, eso ya, como digo, depende mucho de si te sobran esos 11 eurillos o no. Y aquel vídeo, la primera parte de ese pase de batalla, ya cerrando un poquito el overview de los personajes que tengo subidos y que no, cómo los llevo, de soportes y demás, pues que sepáis que se puede pasar el Abyss perfectamente con personajes incluso de nivel 50, 40 y con armas que están a nivel 20, super pochas. Ya digo, simplemente tienes que saber jugar con los personajes que tienes. Si no tienes a Fischl, pues utilizas a Lisa. Si no tienes a Jhin, pues utilizas a Noel, que es healer y te da escudo. En fin, aquí ya cada uno que haga los combos que considere con esa maestría elemental o con esos sets de recarga, por ejemplo, para tener mayor cura. Esto ya cada uno, como veis, tengo los artefactos a más cero. O sea, que se puede pasar perfectamente el Abyss teniendo tus dos DPS, uno en cada equipo. Lo dicho, como siempre, yo soy Space. Lamento mucho que aquel vídeo se descontextualizase de esa manera para algunos usuarios de la comunidad de Genshin, pero bueno, simplemente quería hacer un pequeño overview, que veáis mi cuenta, ya que estos últimos días no he podido jugar Genshin en directo y he jugado más Azur Lane, porque me apetece muchísimo, estoy enganchado también. Pero bueno, lo dicho, seguiré jugando por aquí un poquito de Genshin, seguiremos subiendo algunos vídeos, algunas notitas del parche, algunas guías, las que yo crea que puedan ser buenas o que pueda llegar al canal, ¿no? De alguna forma, como digo, soy bastante numérico y me gusta hacer las cosas que realmente sean útiles y que, bueno, que salven algunos eurillos, algún tiempo, y básicamente para eso son las guías, ¿no? Lo dicho, como siempre, yo soy Space, ha sido un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Something to say.